jóvenes usufructuarios del municipio granmense de Riocauto desafían los obstáculos impuestos por la crisis económica mundial y su impacto en el sector agropecuario y buscan alternativas en favor de la producción de alimentos. Los noveles campesinos pertenecientes a la Unidad Básica de Producción Cooperativa 15 de Diciembre del Costero Territorio se dedican a la producción de cultivos varios. Hace 4 años que solicité las tierras, las cuales estaban perdidas con mucha maleza, y aquí trabajando esforzadamente se fue limpiando y se fue sembrando, se fue limpiando un área, se fue sembrando esa área y así para que te diera tiempo, a irlo organizando todo, que todo te fuera quedando limpio, para que si empiezas a quererlo limpiar todo, cuando vienes a sembrar algo, ya esa primera que limpiaste se te pierde. Y eso fue lo que fuimos sembrando escalonadamente, para que nos diera tiempo a hacer todos los trabajos que se necesita aquí en la tierra. Cultivo ahora, tengo 3 hectáreas de plátano, una en demolición que está para sacarle semillas. Tengo dos, una que tiene 9 meses, que cumple el día 22, 9 meses, este que está aquí, y los otros tienen 4 meses. Una hectárea y media de boniato y una de maíz. Las actuales circunstancias donde escasean y se encarecen los productos ameritan del esfuerzo y la férrea voluntad juvenil para impulsar el desarrollo agrícola. Para estar en este tipo de trabajo a mí me motiva que me gusta, antes de todo, trabajar en la agricultura y principalmente en cultivos varios. Y dedicándole amor se ve resultado. Yo le exhorto a todos los jóvenes que trabajando la tierra se logra muchas cosas. Con esfuerzo se logran las cosas. Te satisface tú mismo tus necesidades, como tener tu alimentación, puedes alimentar a tu familia y te da para ganarte algo, para vestir, para vivir la vida y disfrutar un poco. Los más de 25 trabajadores de esta entidad se dedican a la producción de cultivos varios y aprovechan la campaña de primavera para la siembra de diferentes variedades de plátano, yuca, boniato, calabaza y maíz. Elena Liens, en directo.